Viejo, buenos días con todos ustedes. Buenos días. Híjole, buenos días. Buenos días, joven, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Jóvenes, buenos días. Joven, ¿me podrían confirmar si me escuchan, por favor, para poder empezar la clase? Bien, Juan Pablo, gracias. Gracias, José Luis. Muy bien. Bueno, joven, vamos a iniciar, pues veo que hay pocos alumnos, hay 15 alumnos, creo. Creo que se están concentrando para ver el partido. Pero bueno, nosotros vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y ya luego hay tiempo para ello. Joven, antes de iniciar, no olvidarse de registrar su asistencia. Ya, registren su asistencia, por favor. Espero que les haya ido bien su examen parcial del día de ayer. ¿Pero? Y vamos a iniciar la semana 13. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a empezar con lo que es ecuaciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Aida, ¿qué son las ecuaciones trigonométricas? Una ecuación trigonométrica, joven, es aquel tipo de ecuación donde la incógnita siempre esté afectada por algún operador trigonométrico, ¿no? Y se verifica para un conjunto determinado de valores que puedes tomar dicha incógnita, ¿no? ¿Ya? Es una ecuación donde la incógnita siempre está afectada por algún operador, ¿no? O sea, alguna función trigonométrica, alguna función trigonométrica inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, sin x igual a medio es una ecuación donde la idea es encontrar los valores de x que cumple esta igualdad. Por lo tangente de 2x menos pi cuarto igual a 1 es una ecuación trigonométrica. Igual también esto, ¿no? Es una ecuación trigonométrica, ¿no? Ecuación trigonométrica, y ahí está. Bien. Solución de una ecuación trigonométrica. A ver. La solución de una ecuación trigonométrica es un valor numérico A que sea real, que satisface dicha ecuación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la ecuación seno a la cuarta x más coseno a la cuarta x igual a 1/2. Vamos a notar que x igual a pi cuarto es una solución, ¿no? Porque si tú reemplazas x igual a pi cuartos, va a verificar la igualdad, ¿no? ¿No? Ahí está seno a la cuarta pi cuartos más coseno a la pi cuartos igual a 1/2. Vamos a ver si es cierto. Este es igual a 1 sobre raíz de 2. A la cuarta es un cuarto. 1 sobre raíz de 2. A la cuarta, un cuarto. Un cuarto más un cuarto, 1/2. 1/2 igual a 1/2 cubre la igualdad, ¿no? En tu cambio, si yo digo que x igual pi tercios, si tú reemplazas pi tercios, no va a verificar la igualdad, ¿no? ¿Ya? No es solución, porque si tú reemplazas el seno de pi tercios, es igual raíz de 3 sobre 2. A la cuarta, el coseno de pi tercios, 1/2. A la cuarta, y vamos a tener 5/8. Y 5/8 no es igual a 1/2, ¿no? No satisface. No es igual, es distinto, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí es diferente, ¿no? Usted puede observar, joven, que es totalmente distinto. ¿Ya? Listo. Conjunto solución. Es el conjunto que reúne todas las soluciones de una ecuación, ¿no? Todas las soluciones que satisfacen la ecuación. Es el conjunto de solución. Todas las soluciones, ¿no? ¿Ya? Bien. Por ejemplo, la ecuación raíz de 3 sen x más el coseno x igual a 1 tiene por conjunto solución A, es de acá. Cuando se resuelve, joven, es igual a todos los x reales, tal que x igual 2k pi o x igual 2k pi más 2 pi tercios, ¿no? Todas las soluciones que tienen esa forma. ¿De acuerdo? 2k pi o 2k pi más 2 pi tercios. ¿De acuerdo? Ahí está. Puede ser acá
los dos capítulos. Estos son los dos capítulos. O dos capi más dos pi tercios. Y acá está menos 4 pi, menos 2 pi, 0, 2 pi, ¿no? Y acá está 2 capi más 2 pi tercios. Menos 10 pi tercios, menos 4 pi tercios, 2 pi tercios, 8 pi tercios, 4 pi tercios, ¿no? Cuando k vale 0, 2 pi tercios. Cuando k vale 1, 2 pi más 2 pi tercios sería 8 pi tercios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cierto? Ecuación trigonométrica elemental. ¿Ya? Es aquella ecuación trigonométrica que tiene la siguiente forma. Función trigonométrica de AX más B igual a un número, ¿no? Es la ecuación trigonométrica elemental. ¿Ya? Y a esa forma es lo que mayormente debemos llegar. ¿No? Cuando te dan una ecuación trigonométrica que no es elemental, o sea, una ecuación más compleja, entonces la idea es, por medio de nuestras identidades trigonométricas, por el análisis de la CT o de las funciones trigonométricas inversas, llegar a una forma que tenga esto, ¿no? Función trigonométrica de un AX más B igual a un número, donde A y B son constantes reales que sean distintos de cero el valor real, ¿no? Porque imagínense usted que A fuese cero. Si A fuera cero, no habría ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? X la incógnita y N es un número real cuya pertenencia se encuentra en el rango de la función trigonométrica inversa, ¿no? ¿Ya? Ahí está. El rango de la función trigonométrica directa, perdón. N está en el rango de la función trigonométrica directa que interviene en dicha ecuación. Por ejemplo, estas son ecuaciones trigonométricas elementales, ¿no? Sen x igual a raíz de 3 sobre 2 es una ecuación trigonométrica elemental, ¿no? La tangente de 2x igual a raíz de 3 también es una ecuación trigonométrica elemental. El coseno de 3x menos pi cuarto es igual a 0, también es una ecuación trigonométrica elemental, ¿correcto? Igual a esto. Son ecuaciones trigonométricas elementales, ¿no? Estos valores, ¿no? Son valores que deben estar en el rango de la función trigonométrica, ¿no? Debe estar, ¿no? Y con eso se garantiza que hay solución, ¿no? Si hay solución. Valor principal de una ecuación trigonométrica elemental. ¿Qué es el valor principal, joven? Lo cual nosotros vamos a denotar con el B sub P. ¿Ya? Se define como el menor valor, ¿ya? Que verifica la ecuación entre de la ecuación trigonométrica elemental y que se debe encontrar en el rango de la función trigonométrica inversa. Por ejemplo, seno de AX más B igual a N. El valor principal es igual a un arco cuyo seno vale N. ¿Ya? Ahí está. Es el valor de AX más B, ojo, de AX más B, de todo el argumento que verifica esta igualdad y que se encuentre en el rango de la función trigonométrica inversa de arcos cuyo seno vale N. Por ejemplo, seno X igual raíz de 3 sobre 2. Usted simplemente diga, ¿el seno de qué ángulo es igual a la raíz de 3 sobre 2? Repite eso, ¿no? Es un arco cuyo seno vale raíz de 3 sobre 2, o sea, pi tercios. El seno de 2x igual raíz de 3 sobre 2. El valor principal es el valor de todo el argumento, no de x, no de todo el argumento. Y también viene a ser igual a pi tercios. ¿Ya? También va a ser igual a pi tercios, ¿no? De todo el argumento, no de x, ¿no? De todo el argumento. Para el caso del coseno, el coseno de AX más B igual a un número, el valor principal, un arco cuyo coseno vale N. Por ejemplo, el coseno de 3X igual a menos un medio. Entonces ahí, el valor principal es un arco cuyo coseno vale menos un medio, ¿no? Es el valor del argumento. El coseno de qué argumento es igual a menos un medio, 2 pi tercios.
Para el caso de la tangente, igual, ¿no? Tangente de aquí más b igual n, el valor principal es un arco cuya tangente vale n, ¿no? Ya es el valor del argumento, de este argumento que verifica la igualdad y que ese argumento esté en el rango de la función tangente inverso, ¿no? O sea, de menos pi medio abierto a pi medio abierto. Por ejemplo, la tangente 5x igual a menos 1 es el valor de todo el argumento, o sea, el valor principal es de todo el argumento 5x, ¿no? El valor principal es un arco cuya tangente vale menos 1, o sea, menos pi cuarto, ¿no? Menos pi cuarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Digamos, determinación del conjunto solución. Para la ecuación, jóvenes, sen x igual a n, ya, ese n se encuentra de menos 1 a 1, ¿no? Ustedes saben que el seno está definido para menos 1, 1. El seno de un ángulo cualquiera está entre menos 1 y 1, el rango, ¿no? Ahí está el seno. Ahí está el gráfico del seno. Luego, acá están algunos valores, menos pi medios, pi medios. De primeros. El periodo mínimo 2π. Eso vale un g de x igual a n. Acá va a haber un ángulo teta, ¿no? Donde el seno de teta sale n. Y acá sería ¿cuánto? Pi menos teta, ¿no? Pi menos teta. O es simetría. ¿De acuerdo? Entonces, se puede ver, jóvenes, que x puede ser teta o x puede ser pi menos teta, ¿no? Que son soluciones en el intervalo de 0 a 2π. Pero como el periodo 2π, cada 2π se va a repetir lo mismo, ¿cierto? Entonces, soluciones puede ser teta más 2kπ o pi menos teta más 2kπ. Y ambas soluciones lo podemos generalizar. Puede ser 2kπ más teta o puede ser 2k más 1 por pi menos teta. O sea, puede ser par. O puede ser impar, más teta, menos teta. Entonces, eso lo puedo escribir como capi, ¿no? Capi menos 1 a la k por teta. Claro, pues si k es par, si k es par, acá está el par, menos un par, teta. Acá está un par por pi, más teta. Si k es impar, o sea, todo esto va a ser impar, menos un impar, negativo, menos teta, ¿no? Porque tiene esta forma general, ¿no? Entonces, dado que seno de teta es igual a n, que está entre menos pi medios a pi medios, donde teta es un arco cuyo seno vale n, ¿cierto? Teta es igual a un arco cuyo seno vale n. Entonces, el conjunto solución, cuando se trata del seno, es igual a kπ, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de solución, ¿no? La forma general. El conjunto de solución es todos los x, tales que x igual de la forma kπ más menos 1 a la k, arco cuyo seno al n, con k entero. ¿Ya? Cuando la ecuación es coseno x igual a n. Coseno x igual a n. Igual el n. El rango de la función coseno está entre menos 1 y 1, ¿no? Es la gráfica de la función coseno. Coseno x. Trazo una recta cualquiera. Ahí está. Periodo 2π. ¿De acuerdo? 2π. Acá tomamos un punto cualquiera, ¿no? Que está n. Teta, me quedaría menos teta, ¿no? Menos teta. Teta y menos teta, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, puede ser que x sea teta o puede ser que x sea menos teta, ¿no?
Considerando el periodo 2π, entonces la solución se repite cada 2kπ. 2kπ más z o 2kπ menos z. Uniendo los dos, joder, es 2kπ más teta o menos teta, 2kπ más menos teta. Ahí está. 2kπ más menos teta. Entonces, si el coseno de teta es igual a n y teta pertenece a 0pi, se llama que es el arco cuyo coseno vale n, ¿no? X debe ser de la forma 2kπ más menos arco cuyo coseno vale n, que es el valor principal, ¿no? El conjunto de solución, cuando se trata de esta ecuación, coseno de x igual a n, con todas las x, sale que x igual 2kπ más menos un arco cuyo coseno vale n, con k entero. ¿De acuerdo? Con k entero. Listo. Para el caso de la tangente. Si la tangente x igual a n, donde n es cualquier real, ¿no? Ese es el rango, la función tangente, todos los reales. Ahí la gráfica de menos pi medios a pi menos, ¿no? La gráfica de la función tangente, menos pi medios a pi menos, ¿no? Recuerden ustedes que son asíntotas, ¿no? ¿Ya? Tomemos entonces, acá, en teoría de pi, tomemos acá un valor cualquiera. Digo que esto sea g de x igual a n. Acá hay un ángulo teta. Aquí tengo un ángulo teta, jóvenes, donde la tangente de teta es igual a n, ¿no? Este valor es teta nada más. Notamos que x igual a teta es solución. Y eso se va a repetir cada pi, ¿no? Porque el periodo es pi. Como el periodo es pi, se va a repetir cada pi. Cada pi más teta. Pero si teta se encuentra de menos pi medios a pi medio abierto, entonces, el teta es un arco cuya tangente vale n. Un arco cuya tangente vale n. Es igual a kπ más arco cuya tangente vale n. ¿Ya? El conjunto de solución son todas las x, tal que x de la forma kπ más un arco cuya tangente vale n. Con k entero. Es el conjunto de solución para la tangente. ¿Ya? Para la gente. Si estamos con la cotangente de x igual a n, entonces de la cotangente lo puedes pasar a la tangente, haciendo la recíproca, ¿no? 1 sobre n. Lógicamente, siempre y cuando n sea distinto a 0, ¿no? Si tienes el secante, lo pasas al coseno rápidamente y la cosecante pasas al seno, ¿no? Y usas el conjunto de solución de ello, ¿no? Entonces, el conjunto de solución de una ecuación trigonométrica no, una ecuación trigonométrica elemental. Dada una ecuación trigonométrica elemental, su conjunto de solución se obtiene de la siguiente manera. Ahí está. Si yo tengo acá el seno de AX más B igual a un N, donde N se encuentra en menos 1 a 1, entonces el conjunto de solución se considera todo el argumento AX más B igual a kπ más menos 1 a la k por el valor principal. ¿Ya? Y la condición es que k sea entero. ¿De acuerdo? Si el coseno x de ax más b, el coseno de ax más b es igual a un n, con n que está de menos 1 a 1, cuando es el coseno, hemos visto que es el conjunto de solución, o sea, todo el argumento se considera a todo el argumento, fue el AX más B, como 2kπ, más o menos valor principal, ¿no? 2kπ, más o menos el valor principal, con k entero. ¿De acuerdo? Igual, si fuese la tangente de AX más B igual a un n, donde n puede ser cualquier valor real,
se considera todo el argumento el AX más B igual a KPI más el valor principal. ¿De acuerdo? Con K entero. Observaciones, a ver. Para determinar el conjunto de solución, ¿no? Acá está. De todo este conjunto de solución, lo que voy a hacer es despejar la incógnita X. Es decir, el B pasaría a restar y luego el A divide a todo, ¿no? Y ahí tengo el conjunto de solución. De presentarse una ecuación trigonométrica elemental con las funciones cotangente, secante o cosecante, se puede adaptar a una de las tres formas que está acá, ¿no? Como le decía, si fuese cotangente igual a un n, entonces no vas a tener ningún problema en hacer la recíproca, ¿no? De cotangente, de pasarle a la tangente. Igual, la secante de un argumento, de secante se pasa al coseno. Y de la cosecante se pasa al seno, ¿cierto? Ya está. Para generar algunas soluciones particulares, se asigna ciertos valores a la constante K, ¿no? ¿Ya? A la constante K. Dependiendo en qué intervalo te piden soluciones, ¿no? A veces te piden el número de soluciones en un cierto intervalo, ¿no? A veces te piden la suma de soluciones, a veces te dicen la mayor solución en un cierto intervalo, ¿de acuerdo? Ya según el ejercicio que te han pedido. ¿Sí, Joven? También, Joven, el conjunto de solución no es una representación única, ¿no? Se puede representar de muchas formas, jóvenes. Ya se puede representar de una, muchas formas. Bien, sigamos a ver. Por ejemplo, tengo acá seno de 2x igual a raíz de 3 sobre 2. Esto es igual, como se trata del seno, igual capi más menos 1 de acá por el valor principal. Y el valor principal es un arco cuyo seno vale raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ahí está, arco seno, raíz de 3 sobre 2, que sería pi tercios, ¿no? ¿El seno de qué ángulo vale raíz de 3 sobre 2? Pi tercios. Entre 2x igual a pi más menos 1 a la k por pi tercios. Y luego el 2 pasa a dividir. Igual a pi medios más menos 1 a la k por pi sextos. El conjunto de solución es igual entre llaves, porque es un conjunto. El conjunto de todas las x que sean reales. Dale que x igual a pi medios más menos 1 a la k por pi sexto. ¿Acuerdo? Ahí está. Por ejemplo, algunas soluciones particulares pueden ser, ¿no? Dando ciertos valores a la constante k. Cuando k igual a 0, cuando k es igual a 0, tenemos que 0 menos 1 a 0, 1, pi sextos. Cuando queda igual 1, pi medios, que sería menos pi sextos, sería pi tercios. Cuando queda igual menos 1, tendría menos 2 pi tercios, ¿no? ¿Ya? Y así se dan soluciones. ¿Ya? Entonces, joven, dependiendo del ejercicio que te van a decir las soluciones particulares, ¿no? De repente dice de 0 a 2 pi, entonces ya no me serviría esta solución, ¿no? Si fuese de 0 a 2 pi, ¿no? Ya no tendría solución negativa, ¿no? ¿Ya? Depende entonces de qué conjunto te están pidiendo, en qué intervalo te piden las soluciones particulares, ¿no? Para que tú asignes valores a la constante K. A ver, tengo acá otro ejemplo, el coseno de 4x igual a 1/2. Entonces tomo todo el argumento 4x, todo el argumento 4x, de la forma 2kπ más menos valor principal, ¿no? El valor principal es un arco cuyo coseno vale 1/2, que es pi tercio, ¿no? Entonces 4x igual 2kπ más menos pi tercios. Y ahí tengo que x igual kπ medios más menos pi doceavos. En donde el conjunto de solución viene a ser igual al conjunto de todas las x que sean reales, tal que x igual kπ medios más menos pi doceavos. ¿De acuerdo? Y algunas soluciones particulares. Algunas soluciones particulares. Cuando k igual a 0, por ejemplo, 0, y puede ser más pi doceavos o menos pi doceavos, ¿no?
Bueno, queda igual 1 pi medios más pi doceavos o pi medios menos pi doceavos. ¿Sale 5 pi doceavos o 7 pi doceavos? Cuando acá vale menos 1, menos pi medios más pi doceavos o menos pi medios menos pi doceavos, ¿no? ¿Sale menos 5 pi doceavos o menos 7 pi doceavos, ¿no? Listo. La tangente de 3x menos pi cuartos igual a menos raíz de 3. 3x menos pi cuartos igual kpi más valor principal. Y el valor principal es un arco cuya tangente vale menos raíz de 3, ¿no? Y es igual a menos pi tercios. Hay que tener cuidado con eso, Jorge. Arco tangente menos raíz de 3. Hay algunos que pueden decir, profe, puede ser 2 pi tercios. Pues la tangente de 2 pi tercios también vale menos raíz de 3. Sí, pero es el arco tangente debe estar dentro de menos pi medios a pi medios, abierto, ¿no? En los extremos. Y ahí está, menos pi tercios. Entre 3x menos pi cuartos, igual kpi, más el valor principal, menos pi tercios. El menos pi cuarto pasa a sumar, y luego el x3 pasa a dividir, ¿no? Kpi tercios. Menos pi tercios más pi cuartos, ya, más pi cuartos, esto pasa a sumar, lo cual sería pi sobre 12, ¿no? Pi sobre 12. Y luego el 3 dividir, kpi tercios, menos pi sobre 12 entre 3 es pi sobre 36. Entonces, el conjunto de solución con todas las x que son reales, sale que x igual a kpi tercios menos pi sobre 36, donde k es entero. Y también podemos dar algunas soluciones particulares, ¿no? Repito, esas soluciones particulares depende, ¿no?, en qué intervalo se están pidiendo, ¿no? Entonces, la constante k va a depender de qué intervalo tú vas a asignar jóvenes valores a la constante k, que sea entero, ojo, entero, ¿no? Dependiendo de qué intervalo tú vas a encontrar sus soluciones, ¿no? En este caso, cuando K es 0, menos pi sobre 36. Cuando K igual 1, 11 pi sobre 36 y así, ¿no? Cuando K menos 1, también sale menos 13 pi sobre 36, ¿no? ¿Ya? Ecuaciones trigonométricas elementales especiales. Vamos a denominar, joven, de esta manera, aquellas ecuaciones trigonométricas elementales cuyas soluciones coinciden con los arcos cuadrantales, ¿no? Los cuadrantales. Cuando el argumento es algún cuadrantal, ¿no? Si está en algún cuadrantal. Ustedes recuerdan, joven, que los cuadrantales ya tienen una forma general de poder representar, ¿no? Por ejemplo, si fuese seno de AX más B igual a 1, entonces el AX más B, el seno es 1 en el cuadrantal de arriba. Y el cuadrantal de arriba es 4K más 1 por pi medio, ¿no? Ahí está, el AX más B es 4K más 1 por pi medio, ¿cierto? Si tengo seno de AX más B igual 0, ustedes saben que el seno es 0 en el cuadrantal de la derecha y cuadrantal de izquierda. En ambos lados es 0, entonces ambos lados significa kpi, ¿no? Por eso que el AX más B le llamamos kpi. El seno de AX más B igual a menos 1. Entonces, jóvenes, ¿en dónde el seno es menos 1? En el cuadrantal de abajo. Y el cuadrantal de abajo se representa como 4K más 3 por pi medio, o mayormente usamos esto, ¿no? 4K menos 1 por pi medio, ¿no? ¿Ya? Ahí está. El coseno igual a 1. Si tengo coseno igual a 1, ustedes saben que el coseno es 1 en el cuadrantal de la derecha, solamente la derecha. Y de la derecha se llama 2K pi. O sea, todo el argumento AX más B debe ser de la forma 2K pi. Si el coseno de AX más B igual a menos 1, entonces, ¿el coseno de qué argumento es igual a menos 1? En el cuadrantal de la izquierda. El de la izquierda, ¿sí o no? Entonces, el argumento debe ser de la forma 2K más 1 por pi, el de la izquierda. Si el coseno de AX más B igual a 0, ¿dónde el coseno es 0? En el cuadrantal de arriba y el cuadrantal de abajo. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos, joven? Arriba o abajo significa 2K más 1 por pi medio, ¿cierto?
o también puede ser 2K menos 1 por primero, porque los dos se puede representar. Lógicamente, joven, para todo ello, el K debe ser entero. ¿Ya? ¿Ya? Debe ser un entero. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Ahí está. Por ejemplo, seno de 3x menos pi cuarto es igual a 0. Entonces, si el seno es que argumento es 0, en lo capi, ¿no? Se toma todo el argumento, 3x menos pi cuartos igual a capi. El pi cuarto negativo pasa a sumar y luego el 3 pasa a dividir, ¿no? 3x igual a capi más pi cuartos. Y da 4k más 1 por pi cuartos. Y entre 3 sería 4k más. Ahí da 4k más 1 por pi sobre 12. ¿De acuerdo? Listo. Si tengo acá el coseno de 2x menos pi cuarto igual a menos 1, entonces se toma todo el argumento, joven, ¿en dónde el coseno de menos 1? En el cuadrante de la izquierda, ¿no? O sea, 2k más 1 por pi. 2x menos pi cuarto, 2k más 1 por pi, o sea, 2k pi más pi, ¿no? Menos pi cuarto pasa a sumar y luego el 2 pasa a dividir, ¿no? ¿Ya? 2k pi más 5 pi cuartos entre 2. ¿De acuerdo? O sea, acá 4 por 2, 8k pi más 5 pi sobre 4, ¿no? O sea, 8k más 5 por pi sobre 4. El conjunto de solución lo expresamos entre llaves, no es un conjunto. Ecuación trigonométrica no elemental. Ya, no elemental. Son aquellas ecuaciones trigonométricas donde intervienen diversas razones trigonométricas de la incógnita de una variable que lo involucra, ¿no? Por ejemplo, estas, ¿no? Son ecuaciones trigonométricas no elemental. Donde te decía, Joel, resolver estas ecuaciones implica que usted debe llegar a una ecuación trigonométrica elemental, ¿no? Haciendo el uso de las identidades trigonométricas, ¿no? Haciendo el uso de las identidades trigonométricas o el análisis de la circunferencia trigonométrica o función trigonométrica inversa, ¿no? Se puede llegar a una ecuación trigonométrica elemental. ¿De acuerdo? Previamente, restringiendo, ¿no? Cuando se trata de función seno, coseno, que están en numeradores, como en estos casos, no hay problema, ¿no? El problema sería si fuese tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Porque usted sabe que la tangente, cotangente, secante, cosecante no están definidos para todos los reales, ¿cierto? En cambio, el seno y coseno sí están definidos para todos los reales, ¿no? ¿De acuerdo, Fer? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación trigonométrica no elemental? A ver. Para resolver una ecuación trigonométrica no elemental, se debe reducir a la forma elemental, como te digo, ¿no? Luego, aplicar los criterios que hemos visto. Pues todos los criterios que hemos visto fue es cuando es una ecuación trigonométrica elemental, ¿no? Por eso debemos llegar a una ecuación trigonométrica elemental. ¿Ya? Y vamos a usar las identidades, como dijo, ¿no? Las identidades. O
un análisis con la circunferencia trigonométrica o la función trigonométrica inversa. ¿De acuerdo? O también una expresión algebraica, ¿no? O algunas identidades algebraicas como productos notables, cocientes notables, factorización, ¿no? Lo que ustedes saben de álgebra. A ver, por ejemplo, acá veamos esta aplicación. Es una pregunta de examen de admisión de la UNI en el año 2010-1. Dice lo siguiente. Calcule la suma de las soluciones que se encuentra en el intervalo de 0 a 2 pi de esta ecuación. 2 seno al cubo de x más seno al cuadrado x menos 2 seno x menos 1 igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, mayormente, joven, mayormente para llegar a una ecuación trigonométrica elemental es factorizar, ¿no? Y cada factor igualar a 0. Acá, como todas las funciones son seno de x, sabemos que la solución puede ser cualquier valor real, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Puede ser cualquier valor real. No hay restricción acá. Factoriza usted el seno cuadrado de x acá. Estos dos términos sale el factor común. Ya, vamos a factorizar el seno por x. Sale 2 en x y acá queda más 1. A estos dos términos le factorizo el signo menos. ¿Ya? Le factorizo el signo menos. Y también sería 2 en x más 1. Igual 0. Cuando tú sacas el factor común, jóvenes, sale el factor común. 2 en x más 1 ahora. Tendrías acá. ¿Ya? Inclusive puedes factorizar el menos. O le puedes pasar a otro miembro y sacar 2 en x más 1. Sería 1 menos seno cuadrado x, ¿no? En ese orden, para que sea, esta es la identidad, ¿no? Coseno cuadrado x, ¿no? Ahí la coseno cuadrado x igual a 0. Entonces, como te decía, jóvenes, ya lo factorizamos y cada factor lo vamos a igualar a 0, ¿no? Seno x más 1 igual 0, entonces seno x igual menos 1 medio. O de acá el coseno x igual 0. Entonces, de acá, jóvenes, sale el conjunto de solución para el seno, menos un medio, capi, ahí está, menos un medio. Acá está el seno menos un medio. Acá también, ¿no? Pues me está pidiendo entre 0 y 2 pi. Soluciones que se encuentran entre 0 y 2 pi. Ustedes saben que el seno es un medio en pi sextos. Es pi más pi sextos. Tiene pi sextos. 2 pi menos pi sextos, 11 pi sextos. El coseno es igual a 0 en pi medios y 3 pi medios, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Arriba o abajo, el coseno es 0. Entre las soluciones, porque me están pidiendo solamente soluciones que están entre 0 y 2 pi. Entre 0 y 2 pi. Puede ser 7 pi sextos, 11 pi sextos, pi medios o 3 pi medios, ¿no? Si tú sumas estos dos, 11 pi sexto más 7 pi sexto, ya 18 pi sexto, 3 pi. Y pi medios más 3 pi más 4 pi medios es 2 pi. 3 pi más 2 pi, 5 pi. Suma soluciones, 5 pi. La clave es la A. ¿Fijo bien? Ahí está, muy bien. ¿Entendí? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes, hasta acá, lo que estamos viendo? ¿Alguna duda? Jóvenes. Bien, sigamos entonces. Vamos a continuar. Esto también es otro examen de la UNI 2006-2, ¿no? Otra pregunta de un examen de admisión. Para que vean ustedes que son fáciles, ¿no? Dice acá. Calcule la suma de soluciones positivas menores que 4 pi de la siguiente ecuación trigonométrica. Bueno, en este caso, jóvenes, dice la suma de las soluciones positivas menores que 4 pi, o sea, que estén entre 0 y 4 pi. Positiva, ¿no? El 0 no es positivo. Mayor que 0 y menor que 4 pi, ¿no? Hay que restringir la tangente y la secante, ¿cierto? La tangente y la secante. No está definido para cierto valor, ¿no?
Entonces, X no puede ser pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿no? ¿Cierto? Ahí está. 2K más 1 por pi medio, para todo K entero. ¿De acuerdo? Tanto la tangente como la secante tienen el mismo dominio, ¿cierto, joven? Entonces, una vez que tú sabes ya qué valores no puede tomar, ya esto lo puedo transformar, ¿no? ¿De qué forma, joven? Tengo dos tangentes de 4x más secante de x más 1. La tangente al cuadrado lo puedo poner en función de secante al cuadrado, ¿no? Pues que usted sabe que la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1, ¿no? Ahí está. Dos veces la tangente al cuadrado de x, que viene a ser igual secante al cuadrado de x menos 1. Más la secante de x más 1 igual 0. 2 secante de 4x más secante de x. Acá tengo menos 2 más 1 es menos 1 igual 0. Y llegamos a una ecuación cuadrática, ¿no? Llegamos a una ecuación cuadrática. Pones donde lo puede usted factorizar, ¿no? Factorizando, por aspa simple, tendría usted acá 2 secante de x menos 1 y secante de x más 1 igual 0. ¿Qué significa, joder? ¿Qué significa que el producto de dos factores sean iguales a cero? Que uno de los factores sea iguales a cero, ¿no? Uno de ellos, o los dos, de repente, ¿no? Yo observo que este primer factor no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si el primer factor es cero, secante x tendría que ser igual a un medio. Y la secante no puede ser un medio, ¿no? Ustedes saben que la secante es mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1. ¿Y secante x más 1 puede ser 0? Sí, secante x puede ser menos 1, ¿no? Entonces, ahí está. Solo es posible el segundo caso. Esto no, ¿no? Esto no. Esto no es posible, ¿no? La secante x igual a un medio. El de acá. No. Usted recuerda que la secante es mayor o igual que 1 o menor o igual que menos 1, ¿no? Entonces, si usted quiere, lo pasas al coseno, ¿no? No te hace demorar mucho, casi nada, de secante igual a menos 1, el coseno también vale menos 1, si usted quiere, ¿no? Entonces, el coseno viene a ser igual a menos 1 en el cuadrante de la izquierda. Y el cuadrante de la izquierda es 2K más 1 por pi. Recuerden que X debe estar entre 0 y 4 pi, ¿no? 2K más 1 por pi. Entonces damos valores a la constante K y que estén entre 0 y 4 pi, ¿no? Y lo sumo a las soluciones, ¿no? Pero tener cuidado que no sean estos ángulos, ¿no? Cuando K vale 0, me sale pi. Cuando K vale 1, me sale 3 pi. Cuando K vale 2, 5 pi, ese pasivo del intervalo, ¿no? Si K vale menos 1, saldría menos pi. Tampoco está dentro del intervalo. Entonces, solamente estos dos, ¿no? No pi en la suma, ¿no? Pi más 3 pi, 4 pi. Entonces, la suma de soluciones, jóvenes, la suma de soluciones viene a ser igual a 4 pi. ¿Ya? La clave, la E. Ahí está. ¿Qué tal? Muy bien, Andy. Listo. También fácil, ¿no? No creo que haya preguntas, ¿cierto, joven? ¿O tienen alguna consulta, joven? Si tienen alguna pregunta, por favor, indíquenlo normal. ¿Ya? Si no, continuamos. Esto también, jóvenes, de una pregunta de examen de admisión UNI 2015-1. Ya, ahora sí, te toca a ti. Vamos, joven, ustedes intenten ver 2 a 3 minutos, ¿ya? Vamos. Vamos, joven, todos trabajando, por favor, todos trabajando. Vamos, joven, trabajen. Intenten, a ver.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna respuesta? ¿Tienen alguna respuesta, jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo, jóvenes. Este es un problema de examen de admisión único. A ver, vamos a ver. Por ahí dice Andy la D. Vamos a ver. Acá yo veo seno X menos coseno X. Y seno 2X. ¿Usted recuerda seno 2X? Es 2 seno coseno. Y ahí, si a eso le agregas 1 menos seno, 1 menos seno 2X es seno menos coseno al cuadrado, ¿sí o no? De alguna forma podemos buscar eso. Ahí. Para poder agrupar con seno X menos coseno X. ¿Ya? Ahí está Juan, dice la B. Vamos a ver. En la ecuación, jóvenes, tengo la ecuación. Ahí está. Seno 2X menos 12 veces seno X menos coseno X, todo más 12 igual 0. L es, como te decía, 2 seno X por coseno X. Y voy a escribir de esta forma. Le cambio de signo a todo y le pongo, le sumo 1 y le resto 1 para que no salte. Todo le cambio el signo. Sería más, y acá sería menos, ¿no? Y acá sería menos 2 seno coseno. ¿Por qué le cambio el signo? Porque al sumarle 1, esto de acá sería 1 menos 2 seno por coseno, es seno de x menos coseno x todo al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y voy a tener una ecuación cuadrática para el seno de x menos coseno de x. ¿Ya? Entonces a esto es igual al seno x menos coseno x todo al cuadrado. Más 12 veces seno x menos coseno x, menos 12 menos 1 menos 3 igual 0. Y puedo factorizar, jóvenes, puedo factorizar por aspa simple, ¿no? Tomando como incógnita seno x menos coseno x, ¿no? Al factorizarlo, saldría seno x menos coseno x más 13, seno x menos coseno x menos 1 igual 0. ¿Qué significa que este producto sea 0, joven? Que uno de ellos tiene que ser 0, ¿no? Este factor que está acá no puede ser 0. Porque para que sea 0, el seno menos coseno de x tendría que ser igual a menos 13. ¿Y el seno de x menos coseno de x puede ser menos 13? No, pues no. No puede ser. Usted sabe que el seno menos coseno se encuentra de menos raíz de 2 a raíz de 2, ¿no? Y menos 13 no puede ser, bueno. Entonces, eso no puede ser. Lo único que puede ser 0 es que el seno de x menos coseno de x igual a menos 1 sea igual a 0, ¿no? L es distinto de 0, entonces queda que seno de x menos coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces, esto es igual a lo siguiente. Cambia el signo. Como esto es 0, cambia el signo. 1 menos seno de x más coseno de x igual a 0. ¿Ya? Porque acá está al elevado al cuadrado. Al elevado al cuadrado, joven, esto. Si tú le das al cuadrado, esto de acá es una identidad 2 por 1 menos seno por 1 más coseno, ¿no? Ahí está. Es de la forma 2 por 1 menos seno x por 1 más coseno x igual a 0. ¿De dónde, jóvenes? Acá tiene usted que él puede ser 0 o él puede ser 0. O sea, el seno x puede ser 1 o el coseno x puede ser menos 1. El seno x puede ser igual a 1 o coseno x puede ser menos 1. Si el seno x es igual a 1, entonces x debe ser la forma 4k más 1 por pi medio. Si el coseno x igual a menos 1, entonces x podría ser 2k más 1 por pi. ¿Sí o no? Ahí está, en la circunferencia, acá el seno es igual a 1, 4k más 1 por pi medios. O puede ser, acá, el coseno igual a menos 1, 2k más 1 por pi. Puede ser 2k más 1 por pi, o 4k más 1 por pi medios, que es 2k más 1 medio por pi, ¿no? Y la clave sería la D. Ahí está, 2k más 1 por pi, o 2k más 1 por pi. ¿Sí o no?
que es la forma de 4K más 1 por pi medio, ¿no? Listo, joven. Puede ser cualquiera de los dos. La clave es la D. Y ustedes nos dijeron, ¿qué cosa dijeron? Andy dijo la D, ¿no? Muy bien, Andy. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor, joven? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo bien, ¿no? Sigamos allá. Dice acá, esta aplicación. Determine a cuál de los siguientes intervalos pertenece la solución de esta ecuación trigonométrica. Igual, joven, esta es una ecuación trigonométrica no elemental. Vamos a factorizarlo porque es una ecuación cuadrática. Y si no puede factorizar, entonces podemos usar la fórmula general, ¿no? Para encontrar el coseno x. Ahí está, coseno cuadrado x menos coseno x menos 1 igual 0. Entonces, como no podemos factorizarlo, como no podemos factorizar, joven, uso la solución general de una ecuación de segundo grado. Acuérdense ustedes, joven, en álgebra, ustedes vieron una ecuación cuadrática. Ahí en álgebra, cuando tú tengas una ecuación de esta forma, x cuadrado más b por x más c igual 0. Entonces, el x viene a ser igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c entre 2a. Ahí está, entre 2a. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, de esta ecuación cuadrática, el coeficiente del término cuadrático es 1, el coeficiente del término lineal menos 1 y constante menos 1. Ahí está, menos el b que vale menos 1, más menos b cuadrado menos 1 cuadrado menos 4 veces a 1 por c menos 1. Por 2. Acá sale 1 más menos. 4 son 5, más menos raíz de 5 sobre 2. Ya, ahí está. 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, 1 más raíz de 5 sobre 2 no me ayuda porque raíz de 5 es 2 puntos y algo. Más 1 sería 3 puntos y algo. Entre 2, 1.5 hasta 1.6, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Porque el coseno debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, solamente el negativo, ¿no? Ahí está. Ustedes saben que la regla de 5 aproximadamente 2,24. Entonces, el coseno X puede ser, cuando toma el más, 1,62 o puede ser menos 0,62, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Ustedes saben que el coseno se encuentra entre menos 1 y 1. Ya, debe estar entre menos 1 y 1. El coseno de X aproximadamente menos 0,62. Bueno, es negativo, ¿no? Es negativo. Bueno, desde el momento que es negativo, entonces puede estar en qué intervalo la solución, joven. Puede estar en el segundo cuadrante o tercer cuadrante, ¿no? En el segundo cuadrante o tercer cuadrante. Bueno, acá él no puede ser porque esto está en el primer cuadrante. Él tampoco puede ser. Primer cuadrante. Puede ser él o puede ser él. Pero, por el valor, joven, en la circunferencia trigonométrica, el 0,5 que está acá, 0,5 la mitad, significa para 60 grados que está acá, 60 grados, pues el coseno es 60, un medio, ¿no? Y en el segundo cuadrante es pi menos pi tercios, 2 pi tercios. Menos un medio, estaría en 2 pi tercios, ¿no? Más o menos como referencia, menos 1, 1, acá. Está 3 pi cuartos,
El coseno es más o menos menos 0,7. Es la mitad, más o menos 3 pi cuartos. Y acá estaría el coseno X, ¿no? Menos 0,62. Menos 0,62 estaría más o menos. Acá está el menos 0,7, que es el 3 pi cuartos. Entonces, coseno de menos 0,62 está antes, ¿no? O sea, debe ser un ángulo que está entre pi medios y 3 pi cuartos, ¿no? De pi medios a 3 pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería, joven? Como no está de pi medios a 3 pi cuartos, no está. Entonces también puede ser acá 1 del tercer cuadrante. Acá es 5 pi sextos. Acá, joven, ¿cuánto vale? Pi más pi cuartos. Pi más pi cuartos, 5 pi cuartos, ¿no? Ya, ahí está. Tampoco está un ángulo en el tercer cuadrante. Entonces, el segundo cuadrante, estamos diciendo que no está entre pi medios y 3 pi cuartos, no está 3 pi cuartos. Pero más abajo de 3 pi cuartos está el 5 pi sextos. ¿Y puede estar entre pi medios y 5 pi sextos? Sí, puede estar, ¿no? Entonces la C sería, ¿no? La C sería, ¿no? Sí. Ya, ahí está. La D no, pues porque ahí me he dicho la D. La D no, porque 3 pi cuartos está por acá. Si pusiste acá, la solución está más arriba. ¿Sí o no? De 5 pi sextos a pi, tampoco puede ser, tampoco está acá. De pi medios a 5 pi sextos, también puede ser, ¿no? De pi medios hasta 5 pi sextos. ¿Sí o no? Eso sí puede ser, ¿no? De pi tercer pi medios no, esto tampoco no, porque está en primer cuadrante, solamente la C, la clave de la C. Sí, joven, ¿qué dice usted? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, joven? ¿Joven, alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces, no hay preguntas. Cinco. ¿Qué dice? En ecuación trigonométrica, coseno a la cuarta de x medios menos un octavo coseno de 2x igual 7/8. Dice, el número de soluciones en el intervalo de 0 a 2 pi es. Nos pide el número de soluciones. ¿Ya? Resolución. Vamos a recordar esta identidad, la degradación de coseno a la cuarta. 8 coseno a la cuarta de teta es igual a 3 más 4 coseno de 2 teta más coseno de 4 teta. En esta ecuación, voy a multiplicar si quieres por 8 para tener 8 coseno a la cuarta de x medio, ¿no? Por 8 todo. Ya, multiplicando todo por 8, tendrías 8 coseno a la cuarta de x medios menos coseno de 2x igual 7. Y acá voy a usar la identidad, ¿no? Que estamos recordando. La identidad de degradación. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos 3 más 4 veces coseno del doble de este ángulo, el doble de x menos 6x, más coseno de 4 veces este ángulo es 2x, menos coseno de 2x igual 7. Se cancela. Ustedes dirán, profe, pero a mí en álgebra, profe, me dijeron que cuando yo cancelo factores que contengan la incógnita, corre peligro de eliminar soluciones. Sí, eso es cierto. Pero tú lo has dicho, factores. Acá estos son términos. Coseno 2x y menos coseno 2x son términos, porque están separados por signo más y menos. Se cancela nada más. No hay problema. El 3 pasa a restar a 7, sería 4. El 4 pasa a dividir y coseno x igual a 1, ¿no? Y llegamos a una ecuación trigonométrica elemental. Esa es la idea siempre, joven. Llegar a una ecuación trigonométrica elemental. El coseno de qué ángulo es igual a 1. El coseno es 1 de un cuadrantal que está en la derecha, 2 capi, ¿no? X igual 2 capi, donde K es entero. ¿De acuerdo? Entonces,
El número de soluciones que está entre 0 y 2pi puede ser 0 o puede ser 2pi. ¿Cuántas soluciones hay? 2. Entonces son dos soluciones que están entre 0 y 2pi. Por ende, 2. ¿Sí, joven? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, por favor. También vino esto en examen de emisión UNI 2012-2. Como tú puedes ver, fácil, ¿no? Solamente hay que recordar la identidad, ¿no? Hay que recordar la identidad, pues. ¿Ya fue? ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, supongo que no hay preguntas. Sigamos. Dice acá. Resuelva e indique la diferencia de las dos menores soluciones positivas de esta ecuación. Esa es una ecuación cuadrática, ¿no? Como es seno y coseno, están definidos para todos los reales. O sea, la solución puede ser cualquier valor real, no hay ningún problema, ¿no? No hay nada que restringir. Como acá es cuadrática en función del coseno cuadrático, pero acá es seno. Esto lo pongo en función de seno, ¿no? Para que sea una ecuación cuadrática en función del seno. Ahí está, tengo mi ecuación 5 veces seno x igual 1 más 2 coseno cuadra x. Este coseno cuadra x, joven, es igual a 1 menos seno cuadra x, ¿no? Es de acá. 1 menos seno cuadra x. Entonces dirías 2 por 1, 2, con 1, 3. Menos 2 seno cuadra x pasa a sumar, ¿no? Ahí está. 1, 2 por 1, 2, menos 2 seno cuadra x. Y ahí esto pasa a sumar. El 3 pasa a restar, ¿no? 2 seno cuadra x más 5 seno x menos 3 igual a 0. Y ya lo podemos factorizar por alfa simple, ¿no? Por alfa simple, busquemos dos factores, 2 seno x, seno x. 1 o menos 1 y 3, ¿no? 3. Cuando tú multiplicas, 3 por 2, 6 seno x menos seno x sería 5 seno x, ¿no? Ahí está, lo del seno. Entonces tendría usted 2 seno de x menos 1 multiplicado por el seno de x más 3 igual 0. Este factor, joven, que está acá, no puede ser 0. ¿Cierto? Porque ustedes saben, nuevamente te digo, ¿qué significa que el producto de dos factores sea igual 0? Que uno de ellos tendría que ser 0, ¿no? Pero este factor no puede ser 0. Porque para que sea 0, el seno de x tendría que ser igual a menos 3, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Ustedes saben que el seno de x está entre menos 1 y 1, nada más. Entonces, lo único que sería que esto. 2 seno de x menos 1 igual a 0. Seno de x igual a 1 medio. Y llegamos a una ecuación trigonométrica elemental. Dice, resuelve, indique la diferencia de las dos menores soluciones positivas, ¿no? ¿El seno de qué ángulo vale 1 medio? En el primer cuadrante, que es pi sextos, y en el segundo cuadrante, que es 5 pi sextos. No, ahí nomás, pi sextos y 5 pi sextos. Esas son las dos menores soluciones, ¿no? 5 pi sextos menos pi sextos, 4 pi sextos, o sea, 2 pi tercios, ¿no? O si no, usted encuentra el valor principal. Por junto solución, capi más menos 1 acá por pi sexto, ¿no? Y ahí van a ser los valores, ¿no? Ya si no te diste cuenta, como te dije, entonces usa el conjunto solución. La dos primeras soluciones positivas sería cuando k vale 0, sale pi sexto. Cuando k vale 1, es pi menos pi sexto, 5 pi sexto. Ya está. Si nos piden la diferencia de las dos menores soluciones positivas, se supone que el mayor menos el menor, pues 5 pi sexto. Estos menos pi sextos, 2 pi tercios. La sé contigo, ¿no? Ahí está. ¿Sí, joven? ¿Qué dice usted? ¿Se entendió, joven? ¿Alguna pregunta, joven? ¿Estamos ahí, jóvenes, o no? A ver, confírmenme, por favor, para continuar. ¿Estamos? ¿Me están escuchando, joven? Sí, listo. Ok, Andy. Sigamos a ver. A ver, dice esta aplicación 7. Resuelva e indique la diferencia entre las dos menores soluciones positivas de esta ecuación. Nuevamente, la diferencia de las dos menores soluciones positivas.
Profe, transforma, profe, de producto a suma, pero no es necesario que lo haga porque me cos, y porque tengo sen, sen. Allá, esta transición de identidad, esto pasa de restar y factoriza el 3. No, ahí está, paso a restar, factoriza el 3, ya 3 veces cos menos sen, sen igual a 1. Cos menos sen, sen es coseno de la suma, ¿no? Coseno de 3x más x. Ahí está. Y ya pues llegamos, ¿no? Llegamos, joder, a una ecuación trigonométrica elemental, porque tendrías coseno de 4x igual a 1/3. Profe, pero no es conocido. Pero no necesitas conocer, porque me están pidiendo la diferencia de las dos primeras soluciones positivas. A ver, un ángulo está en el primer cuadrante y el otro ángulo debe estar en el cuarto cuadrante, porque el coseno sale positivo, ¿no? Ya, ahí está. 4x igual 2 capi. Más o menos un arco cuyo coseno vale 1/3. Se toma todo el argumento. Todo el argumento es 4x igual 2 capi más o menos un arco cuyo coseno vale 1/3. Cuando k vale 0, sería 1/4 del arco coseno 1/3. Ahí está. O si no, el 4 pasa a ir capi medio más o menos 1/4 arco coseno 1/3. Cuando K es 0, como te dije, sale positivo 1/4 arco coseno 1/3. Cuando K vale 1, pero tomamos el menos, porque es el menor, ¿no? Pi medios, menos 1/4 coseno de 1/3. ¿De acuerdo? Me están pidiendo cosa, la diferencia. Y la diferencia sería, Juan, ¿cómo? Ahí está. X2 menos X1. Se supone, Juan, es el mayor menos el menor, ¿no? Sería entonces la diferencia pi medios menos 1/4 arco coseno 1/3 menos 1/4 pi medio menos 1/2 arco cuyo coseno vale 1/3. ¿Ya? Factoriza entonces tú acá el 1/2 y tendría pi menos arco coseno 1/3. Y pi menos arco coseno 1/3 es arco coseno de menos 1/3, ¿no? Entre 2. Ahí está, entre 2. ¿Sí o no? Entonces la diferencia sería igual 1/2 del arco cuyo coseno vale menos 1/3. La clave sería la B. Ahí está. La clave de juego entonces sería la B. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, algo joven, nada. Bien, sigamos. Resuelva, indique la suma de las tres menores soluciones positivas de esta ecuación. A ver, ahora te toca a ti. Ya, te toca. Vamos. Esta explicación 8, ¿eh? Todos joven, ¿eh? 2 minutos a 3 minutos máximo, vamos. Todos trabajando, por favor. Vamos, joven.
Aliaga no está diciendo la E, Muñoz también dice la E. Ya, vamos a ver, Ahí dice, indique la suma de las tres menores soluciones positivas de la ecuación. Ya, a ver. Jesús también me está diciendo la E. Muy bien. Tangente más cotangente. Por seno cuadrado x. Ya te dije ya que cuando yo veo una función distinta de seno y coseno, o sea, como la tangente, cotangente, secante y cosecante, hay que restringir, ¿no? Ustedes saben que la tangente de x no debe ser cuadrante de arriba y cuadrante de abajo. Porque ahí la tangente no está definida, ¿no? La cotangente de x. Entonces, x no debe ser cuadrante de derecha e izquierda. O sea, no puede ser ningún cuadrante, ¿no? X no puede ser ningún cuadrante, o sea, X distinto de capi medios. Es la restricción. Ya, ahí está. Por la presencia de la tangente X y cotangente X. X diferente de capi sobre 2, ¿no? Diferente de capi medios. A ver. Entonces, ahora sí, la idea es pasarlo a una función, a una ecuación trigonométrica elemental, ¿no? La tangente más cotangente es secante por cosecante, ¿no? Era secante x por cosecante x. Y por seno cuadrado x igual a r de 3. De acá cojo un seno x con la cosecante y sale 1, ¿no? Y sería seno por secante. Pero el secante 1 sería coseno. Coseno sería tangente, ¿no? Todo esto sería tangente. Ahí está. La secante por cosecante es igual 1 entre seno por coseno. Por el seno cuadrado x igual a r de 3. Se cancela un seno x acá con 3 seno x. Y de aquí sería seno sobre coseno, que es tangente, como te decía, ¿no? Tangente x igual a r de 3. Lo cual ya está definido, ¿no? ¿La tangente de qué ángulo, jóvenes? La tangente de qué ángulo es igual a r de 3. De 60 grados, pi tercios, ¿no? Pi tercios. Ya, Andy también me dice la E. Entonces, el valor principal pi tercios. Como es tangente, es capi más valor principal, ¿no? Capi más pi tercios. Entonces me dice la suma de las tres menores soluciones positivas. Cuando K vale 0, pi tercios. ¿Ya? Cuando K igual 0, me sale pi tercios. Cuando K vale 1, pi más pi tercios, 4 pi tercios. Cuando K vale 2, por 3, 6, pi más pi, 7 pi tercios, ¿no? Ya está, las tres menores soluciones. Ninguna de ellas es cuadrantal, no hay ningún problema, ¿no? Siempre hay que ver que no cumpla con esta restricción, ¿cierto, sí o no? Entre la suma, 4pi más pi 5pi más 7pi, 12pi tercios, o sea, 4pi. 4pi, la clave es la E, como ustedes dijeron, ¿no? Ya, como lo dijo ahí Andy, lo dijo Jesús, lo dijo Muñoz y lo dijo Aliaga, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. 9. Dice acá. Resuelva e indique el número de soluciones que esté entre 0 y 2pi de esta ecuación trigonométrica. Igual, ya hemos visto algo parecido, joven, a esto. Este coseno por x lo puedo expresar en función de seno, ¿no? Para que tenga una ecuación cuadrática. Ahí está, 7 menos 2 seno de x igual 8 coseno por x. Este coseno por x es igual 1 menos seno por x. Ahí está, 1 menos el seno por x. Tiene entonces usted 7 menos 2 en x igual 8 menos 8 seno por x. Todo esto lo paso al primer miembro. 8 seno por x menos 2 en x. Acá el 8 pasa a restar, sería menos 1 igual 0, ¿no? Ya, y usted tiene acá una ecuación cuadrática. Correcto, es una ecuación cuadrática. Lo factorizamos por aspa simple. 4 en x, 2 en x, 1 menos 1, menos 4 en x, más 2 en x, me sale menos 2 en x, ¿no? Ahí está, cumple. Entonces los factores, jóvenes, son 4 en x más 1 y 2 en x menos 1, ¿no?
4 seno de x más 1 por 2 seno de x menos 1, igual 0. ¿Ya? Entonces, cada factor es igual a 0. Acá sale seno de x igual menos 1 cuarto y seno de x un medio, ¿no? ¿Ya? Seno de x menos 1 cuarto. O seno x igual a un medio. Entonces, vamos a ver el número de soluciones. Me están diciendo, joven, el número de soluciones que esté entre 0 y 2 pi. Solamente me pide el número de soluciones de una vuelta nada más, ¿no? De 0 a 2 pi. No me están diciendo qué soluciones son. Solamente entiendo el número de soluciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el seno x igual a menos 1 cuarto, sí puede ser. Hay una solución en el tercer cuadrante y una solución en el cuarto cuadrante. Seno x igual a un medio, una solución, primer cuadrante, una solución, segundo cuadrante. Entonces, cuatro soluciones sería, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Será necesario graficar? A ver, mire. Tengo la función seno x. Entre 0 y 2 pi me piden soluciones. Acá sale menos 1 cuarto. Acá hay un punto, una solución. Acá hay otra solución. Si tengo algún medio, acá tengo una solución, otra solución. Ahí está. Ahí están las soluciones. Un x1, x2, x3, x4. Cuatro soluciones. No necesita hacer el gráfico, pero simplemente para que tú lo visualices mejor, ¿no? Pues si seno me sale menos 1 cuarto, el seno es negativo en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante, ¿no? Hay dos soluciones. Si sale un medio, primer cuadrante uno, segundo cuadrante otro. No necesito ni saber si qué valor x no es, ¿no? Solo estoy diciendo cuántas soluciones hay, ¿no? Y sería cuatro soluciones, la D, ¿no? La D. ¿Cierto? Ahí está, la D, como está diciendo Muñoz, ¿no? Listo. Consulta, joven. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos, joven. Acá dice. Resuelva e indique la diferencia de las dos menores soluciones positivas de esta ecuación. Las dos menores soluciones positivas, la diferencia. Yo veo la tangente y veo la cotangente. Ya hemos dicho, si está la tangente de X, no puede ser el cuadrante arriba y no puede ser el cuadrante abajo. Si está la cotangente de X, no puede ser el cuadrante de la derecha, cuadrante de la izquierda. O sea, no puede ser cuarantal, no puede ser capi medio, ¿no? Entonces, para que la ecuación esté definida, hacemos la restricción que X diferente de cuarantal, capi medio, ¿no? X es diferente de un cuarantal. Entonces tendría usted acá seno cuar X por cotangente X más 1 menos seno cuar X por la tangente X igual a seno X. Según identidades, esta cotangente es coseno entre seno. 1 menos seno cuadrado, coseno al cuadrado. Tangente, seno sobre coseno. Vamos a reducir así, ¿verdad? Cotangente, coseno sobre seno. 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado X. La tangente X, seno X sobre coseno X, igual seno X. Se cancela un seno con seno, queda seno por coseno. Un coseno con coseno sería seno por coseno. Dos seno coseno, primer miembro, ¿no? ¿Ya? Igual sin X. Igual, joven, acá. Si quieres, puedes pasar a restar y factorizar sin X. O si quieres, seno del doble, igual sin X. O si quieres, cancelar sin X y sin X. Pero cuando tú cancelas factores, corre el peligro de eliminar soluciones. Entonces le igualamos a cero, ¿no? ¿Ya? Pero seno x igual a cero en los capi. Y estamos diciendo que no puede ser cuarantal. Ah, ya, entonces cancelo. No es cero, ¿no? Ya, ahí está. Vamos a ver. Si no lo factorizamos acá. Pasa a restar. Y factorizo seno x por 2 cos x menos 1 igual a cero. ¿Qué significa, joven? ¿Qué significa? Que el producto de estos dos factores sea cero.
que uno de esos dos factores debe ser cero, ¿no? Uno de ellos. Él no puede ser cero, porque si sin x igual a cero, x debería ser un cuarantal y no puede ser cuarantal por la restricción. Por eso que se restringe, joven. Ya, por eso que se restringe. Ahí está, seno x igual a cero o 2 coseno x menos 1 igual a 0, o sea, coseno x igual a 1/2. Entonces, lo que te decía, el seno x 0 en los npi o el coseno de la forma 2npi más menos valor principal que es pi tercio, ¿no? El coseno x igual a 1/2 de pi tercio. N entero. Esto no puede ser por la restricción, ¿no? Los NP están dentro de esta restricción, ¿no? Cuadrantal, ¿no? No puede ser. Ya, esto no puede ser. Solamente puede ser eso, ¿no? Entre las dos menores soluciones positivas sería cuando N vale 0, pi tercio. Y lo otro cuando N vale 1, pero el menos, ¿no? 2pi menos pi tercio, 5pi tercio. Y ahí está. Y las dos menores soluciones positivas, ¿cuál sería, joven? Pi tercios y 5 pi tercios. La diferencia, 5 pi tercios menos pi tercios, 4 pi tercios. La clave es la D. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué dice Muñoz? ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Jóvenes, ¿alguna consulta? Por ejemplo, por ahí alguien dijo, dice, seno igual a cero, una solución es pi. Y acá pi tercios, pi menos pi tercios, 2 pi tercios. Puede ser marcada la B, ¿no? No puede ser, ¿no? Ya, tienen que tener cuidado con eso. Ya. Por eso es que siempre hay que restringir. Bien, vamos a ver algunos ejercicios, ya, problemas resueltos. Ya hemos terminado la teoría con algunas aplicaciones y ahora vamos a reforzar con algunos problemas, ¿no? Esto, por ejemplo, vino en una práctica calificada. En la quinta práctica calificada en el año 2017-2. Dice, calcule la suma de las dos menores soluciones positivas de la ecuación trigonométrica. Valor absoluto de seno x más valor absoluto de coseno x igual a raíz de 2. Yo intuyo, por ejemplo, que x puede ser pi cuarto, ¿no? Porque seno pi cuartos, raíz de 2 sobre 2, coseno pi cuarto. Raíz cuadrada sobre 2. Suma, recuerdo, ¿no? Es una solución, ¿no? Y otro puede estar en el segundo cuadrante, ¿no? Como está en valor absoluto, va a ser positivo. 3 pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿no? Sale también lo mismo, ¿no? Y la suma pi cuartos más 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, sería pi, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo puede intuir así o no? Aunque ella dice la B. A ver. Vamos a ver. Si nosotros elevamos al cuadrado, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? El doble producto del primero por segundo. 1 más valor absoluto seno de 2x igual 2, ¿no? Valor absoluto del seno de 2x igual a 1. Entonces, el seno de 2x puede ser 1 o puede ser menos 1. Más menos 1. El seno es 1 arriba, en el cuadrante arriba. El seno es menos 1 en el cuadrante de abajo. Cuadrante arriba y cuadrante de abajo, como represento, como 2k más 1 por pi medio, ¿no? El cuadrante de arriba y el cuadrante de abajo se representa como los 2k más 1 por pi medio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, puede ser pi medios o puede ser 3 pi medios. Pi en las dos menores, hermano. Y el 2 pasa a ir pi cuartos y 3 pi cuartos. Y la suma, 4 pi cuartos que es pi.
Lo que dije, ¿te acuerdas que dije? Pi. La D, ¿no? Muy bien, Andy. Ahí está. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Sencillo también, ¿no? Como tú ves, la práctica, sencillo. Hemos visto problemas de examen de admisión en las aplicaciones. Hemos visto, estamos viendo problemas de práctica también, sencillo, todo sencillo, ¿no? Fácil. Ahí está viendo un examen parcial, ¿ves? En el año 2013-1. ¿Qué dice? Determine el número de valores, o sea, las funciones de X que estén entre 0 y 2 pi, que satisfagan la ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo acá el coseno de 2X. De hecho, que este coseno del doble, este coseno del doble, lo puede expresar en función del seno, ¿no? En función del seno de X. 1 menos 2 seno por X, ¿no? Coseno de 2X. El coseno de 2X, entonces, el coseno de 2X, lo vamos a reemplazar por la identidad, ¿no? Como 1 menos 2 seno por X, ¿no? 3 por 1 menos 2 seno cuadrado x menos seno 7 seno x más 5, igual 0. Esa es una ecuación cuadrática. Tengo acá menos 6 seno cuadrado x pasa al segundo número con 6 seno cuadrado x. Menos 7 seno x pasa a sumar 7 seno x. 3 más 5, 8 pasa a restar menos 8 igual 0. Ahí está la ecuación cuadrática. Factorizas. Ya sabes, si no se puede factorizar, la fórmula general, pues, ¿no? ¿Ya? Si no quieres factorizarlo o no puedes factorizar, fórmula general. El seno de x menos b, que es 7, más menos b cuadrado, 7 cuadrado, menos 4 veces a, 6, c, menos 8. Pues 2a, que es 6, ¿no? ¿Ya? Y eso saldría cuánto? Menos 7, más menos, todo esto saldría raíz cuadrada de 241 sobre 12. Entonces, la solución de joven, ¿cuál sería? Puede ser el más y el menos, o puede ser menos menos. Cuando puede ser menos menos, creo que no va a ser, ¿no? Solamente el más. Porque la raíz cuadrada de 241, negativo, menos 7, entre 12, no está dentro del intervalo de menos 1 a 1. Solamente positivo. Menos 7 más raíz cuadrada de 241 entre 12. ¿Cuándo sale aproximadamente eso, por ejemplo? Si usted usa su calculadora, se sale aproximadamente 0,71. Esto sí, ¿no? El otro, con el menos, no está dentro del intervalo. ¿Ya? Entonces me dice, el número de soluciones. Acá sale 0,71. Es positivo. Puede ser uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante, ¿no? Dos nomás, pues. No necesito saber cuál es, ¿no? Uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante. X1, X2. Entonces, hay dos soluciones que están entre 0 y 2 pi, ¿no? ¿Cierto? Dos soluciones. La respuesta sería la B. Ahí está la B. ¿Cierto, joven? Ahí está. Facilito también, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Pregunta, joven? ¿Todo bien? ¿Sí, no? Bien, Juan, sigamos. Dice acá, resuelve la siguiente ecuación trigonométrica. Seno de X más secante de X igual coseno de X. Y ahí la suma de sus tres menores soluciones positivas. Ya, a ver, te toca a ti. Te toca a su joven. Ya, esto también viene en una práctica, joven. En una práctica calificada en el año 2018-2. Ya, ahí intente, por favor, 2 minutos a 3 minutos como máximo. Ahí vamos. Todos trabajando.
A ver, joven, ¿alguna respuesta? La D dice griega. A ver. Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica. Seno X más secante X igual coseno. A ver. Hay que restringir, ¿no? Porque está la secante. La secante, ustedes saben que no está definido en el cuadrante de la derecha y cuadrante de la izquierda, ¿no? Perdón, arriba y abajo. Disculpen. La secante no está definida en el cuadrante de arriba, cuadrante de abajo. No puede ser 2K más 1 por pi menos. Entre 2K más 1 por pi menos. Entonces, ¿cómo hago para reducir, joven? Secante 1 sobre coseno, el coseno lo paso con el seno. ¿Cómo hago? Ahí multiplicamos por coseno todo para poder acá evitar el secante, ¿no? Que es 1 sobre coseno, por coseno, seno por coseno, más 1 igual coseno cuadrado x. Y el coseno cuadrado x pasa a restar. 1 menos coseno cuadrado x es igual al seno cuadrado x, ¿no? Y ahora favorece con este seno. Ajá. Ahí está. Seno x por coseno x más 1 menos coseno cuadrado x, que es igual seno cuadrado x. Entonces, seno cuadrado x igual a 0. Factoriza, jóvenes, el seno x. Y queda coseno más seno, ¿no? Saca el factor común, seno x, coseno x más seno x igual a 0. ¿Qué significa que este producto sea 0? Que este factor es 0 o este factor es 0, ¿no? Seno x igual a 0 o seno x más coseno x igual a 0. Entonces, ¿nos sale? El seno x igual a 0 en los capi, ¿no? Pi y 2pi. ¿No? Pues dice, las menores soluciones positivas. Seno x más coseno x igual a 0. El coseno x pasa al segundo miembro, a restar, sería menos coseno x. Menos coseno x. Si el coseno x pasa a dividir al seno, sería tangente x igual a menos 1. Entonces, ¿la tangente de qué ángulo es menos 1? Menos pi cuarto, pero me dice positiva. Entonces, en el segundo cuadrante, pi menos pi cuarto es 3 pi cuarto, ¿no? Sería 3 pi cuartos y otro sería en el cuarto cuadrante, 2 pi menos pi cuartos, 7 pi cuartos. Ya son soluciones. Y las tres menores soluciones positivas, ¿quién sería? A ver, 3 pi cuartos, luego pi, el que sigue, luego 7 pi cuartos, ¿no? Y el pi la suma. Y sería 7 pi medio, ¿no? Lo cual es la E. ¿No? Y ahí lo dijo, creo. Ah, bueno, Liaga dijo la D. ¿Qué pasó? Ya, bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? A ver, intenten el siguiente. Ya, a ver, trabajen con esto ahora. La 4, vamos. 2 minutos.
Bien, ¿alguna respuesta? ¿Tienen alguna respuesta, jóvenes? La A, me dice Muñoz. Ahí dice, ¿para cuántos valores de X que está entre menos pi medios a pi medios satisface la ecuación? 6 seno 2X menos 8 coseno X más 9 seno X menos 6 igual a 0. A ver. Resolución. Recordemos. A ver. El seno 2X igual 2 seno X por coseno X. El seno 2X igual 2 seno X por coseno X. Es el seno del ángulo doble, ¿no? Para poder reemplazarlo. Entonces, reemplazando en la ecuación, tendría usted 12 seno X por coseno X menos 8 coseno X más 9 veces seno X menos 6 igual 0. ¿Ya? Entonces, de ahí, agrupo coseno, coseno. Inclusive 4. 3 en X menos 2 en X. Y acá, factorizo 2, 3 en X menos 2, ¿no? Ahí está. Vamos a factorizar, jóvenes. Vamos a factorizar. Entonces tengo lo siguiente. A ver. Agrupas 4 coseno X. 3 en X menos 2. Y acá deben factorizar el 3. 3 en X menos 2. Entonces factorizas 3 en X menos 2 y 3 en X menos 2. Queda 4 coseno X más 3, ¿no? 3 en X menos 2 y 4 coseno X más 3, igual a 0. Entonces, a ver, joven. De acá me sale que seno X igual 2 tercios y coseno X igual menos 3 cuartos. De menos pi medios a pi medios está abarcando el cuarto cuadrante y primer cuadrante, ¿no? Acá hay una solución en el primer cuadrante y acá hay una solución en el cuarto cuadrante. Entonces habrían dos soluciones, ¿no? Acá está. Menos pi medios a pi medios. ¿Ya? A ver. De menos pi medios a pi medios. A ver, seno de x igual 2 tercios. Uno en el primer cuadrante. Y otro en el segundo cuadrante. Coseno de x negativo. Segundo y tercero, ¿no? Entonces sería 1, primer cuadrante, ¿no? ¿No? Porque es positivo nomás, ¿no? Porque acá el seno me salió positivo y el coseno negativo. El coseno es negativo ni en el primero ni en el cuarto cuadrante, solamente en el segundo y tercero, pero no está, ¿no? De menos pi medios a pi medios. Recuerden ustedes que acá está menos pi medios hasta pi medios. Solamente una solución nada más, ¿no? La clave la. ¿Sí? Como dijo Muñoz. ¿Sí, Andy? Andy, ¿estamos? Porque el coseno acá fácilmente se dan cuenta que el coseno es negativo, pues, ¿no? De menos pi medios hasta pi medios está abarcando cuarto cuadrante y primer cuadrante, ¿no? En el cuarto cuadrante no hay porque el coseno sale negativo. Ni en el primero ni en el cuarto el coseno es negativo. Solamente el seno, ¿no? Una solución nada más, ¿no? Listo. Coseno cuadrado 2x igual coseno cuadrado 3x más seno cuadrado 2x. Para que esté entre 0 y pi. Señale como respuesta a la suma de soluciones. A ver. Usted tiene acá esta expresión. Esto de acá,
Por ejemplo, puedo juntar con coseno de 2x y se forma coseno del doble, ¿no? Coseno de 2x menos seno de 2x, coseno del doble. Y esto lo podemos degradar, multiplicando por 2, ¿no? Ahí está, miren. De la ecuación, tiene usted acá lo siguiente. Coseno cuadrado 2x menos seno cuadrado 2x y menos coseno cuadrado 3x igual a 0. Este es el coseno del doble. El doble de 2x 4x. Y menos el coseno cuadrado de 3x. Ya. Por 2 por 2. 2 coseno de 4x menos 2 coseno de 3x igual 2 por 0. 0. Esto para degradar, dos veces el coseno al cuadrado de un ángulo es 1 más el coseno del doble. 2 coseno de 4x menos, este es 1 más el coseno del doble. Como hay menos adelante, sería menos 1 menos coseno del doble, que es 4x, 6x, perdón. Ya, entonces, ahí tengo lo siguiente. El coseno es 6x. Ustedes saben que es coseno 2x por 2 coseno de 4x menos 1 por identidad de triple, ¿no? Ahí está, coseno 2x, 2 coseno de 4x menos 1. Ah, miren, qué suerte, miren, acá aparece 2 coseno de 4x menos 1, ¿no? Y lo podemos factorizar, ¿no? Factorizas, ya, el 2 coseno de 4x menos 1, y quedaría 1 menos el coseno de 2x igual a 0. Bueno, entonces acá sale que coseno de 4x igual a 1 medio y coseno de 2x igual a 1. Me piden para el intervalo de 0 a pi. Coseno de 4x igual a 1 medio. Entonces, 1 medio, ¿en dónde es 1 medio? Pi tercios. Otra en el cuarto cuadrante, 2 pi menos pi tercios, 5 pi tercios. Otra vez en el primer cuadrante, 2 pi más pi tercios, 7 pi tercios. Otra en el cuarto cuadrante, 2 pi. 4 pi menos pi tercios, 11 pi tercios. Solamente que estén entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Entre 0 y pi. ¿Cierto? Entre 0 y pi. Porque ahora el x pasa a dividir. Como está entre 0 y pi, entonces 4x debe estar entre 0 y 4 pi, ¿no? ¿Ya? Por eso que hasta 11 pi tercios. El coseno 2x igual a 1. En 2 pi. 0, 2 pi, 4 pi, ¿no? Pero 0 está abierto. 2 pi, 4 pi nada más, ¿no? El 0 está abierto, joven, acá. Entonces, conjunto, solución. Dice ahí. Señale como respuesta la suma de soluciones. Pi doceavos. 5 pi doceavos. 7 pi doceavos. 11 pi doceavos. El 0 está abierto, el pi también está abierto, ¿no? Y 2 pi ya se pasó el intervalo, ¿no? Pues solamente considero estas soluciones. Entonces, la suma, ¿cuál sería? Pi doceavos, 5 pi doceavos, 7 pi doceavos, 11 pi doceavos. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la suma, joven? 6 más 7, 13. Más 11, 24. Entre 12, 2 pi. 2 pi. La C, ¿no? La clave de la C. ¿Sí, joder? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Preguntas, joven? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? Jóvenes, por favor, ¿tienen alguna pregunta para continuar, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Ah, pues jóvenes, ¿preguntas o no hay? Bueno, continuamos, jóvenes. Acá, ¿qué hice? Resolver seno 7x más coseno 5x. Multiplicado por coseno de 7x menos seno de 5x. Igual 3 veces coseno de 12x.
Si x está de 0 a pi medios, señale como respuesta la suma de soluciones. Desarrollamos la ecuación. A ver. Acá tengo joven mi. ¿Qué hacemos? Multiplicamos término a término. Pues multiplicamos término a término. Sencos. Sencos. Tiene el doble, ¿no? Y acá tenemos sen, sen. Seno 5, 7x, seno 7, 5x. Coseno de 5x, coseno de 7x. Identidad. ¿No? Ahí está. Multiplicamos término a término, joven. Y cada término multiplicamos por 2. ¿Ya? Voy a multiplicar término a término y cada término lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? A ver. Seno de 7x por coseno de 7x por 2. Seno de 7x por seno de x por 2 menos, ¿no? Coseno de 7x, coseno de 5x por 2. Seno de 5x, coseno de 5x por 2. Y acá por 2 sería también el coseno de 2x, 3 coseno de 2x. 2 seno, coseno, seno del doble, seno de 14x. Y acá, ¿qué tengo yo, joven? Bueno, acá, cos, cos, sen, sen. De frente, hubiese sido, ¿no? No sé qué han hecho acá, el transformado de producto a suma o diferencia, ¿no? De acá de frente, ¿no? Cos, cos, sen, sen. ¿Cierto? Partición del 2 es coseno de la suma, ¿no? Que es 12x. Por eso justo acá, justo el coseno de 2x se cancela, ¿no? 2 coseno de 2x. Pues lo mismo, ¿no? 2 en sen, coseno de la diferencia, menos coseno de la suma, ¿no? 2 cos cos, coseno de la suma, coseno de la diferencia. 2 seno coseno en el doble, seno de 10x. 6 coseno de 2x. Bueno, acá se cancela. El coseno de 2x, positivo. Y negativo. Y tendría usted coseno 2x más coseno 2x, 2 coseno de 12x que pasa a restar. ¿Ya? Ahí está, seno de 14x. ¿De acuerdo? Seno de 14x. Menos seno de 10x. Y de acá, 2 coseno de 12x y 6 pasa a restar. Menos 4 coseno de 12x igual 0. Listo. Y hemos reducido, miren. Diferencia de senos. Lo puedo transformar a producto, ¿no? ¿Por qué? Porque la semisuma, estos dos, cojo estos dos, no al azar, no estoy usando al azar. Uno, porque no tiene factor 4. Y lo otro es porque la semisuma me sale justamente 12x, pues, ¿no? Entonces, porque este es igual, diferencia de senos. Dos veces el seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. Dos veces el seno de la semidiferencia. 14 menos 10, 4, entre 2, 2x. Por el coseno de la semisuma. 14 menos 10, 24, entre 2, 2x. Y menos 4, coseno de 12x. ¿Cierto? Entonces, factoriza usted coseno de 12x. Entonces, coges 2 coseno de 2x, factorizamos. Queda seno de 2x menos 2, ¿no? Igual 0. Él no puede ser 0. Tendría que ser 0, ¿no? Él es distinto de 0. Coseno de 12x, 0. 12x es de la forma 2k más 1 por pi medio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, x igual 2k más 1 por pi cuartos. Por pi sobre 24, perdón, 12, es 12, ¿no? Di 2, 12. 2k más 1 por pi sobre 24. ¿Ya? Pero me dice que señalen como respuesta las sumas soluciones que estén entre 0 y pi medios, ¿no? En ese intervalo. Damos valores a la constante k. Entonces, no debe pasar de 12 pi sobre 24, ¿no? De 12 por 12 es 12 pi sobre 24, ¿no? Para tener como base esto. Cuando acá vale 0, sale pi sobre 24. Cuando acá vale 1, 3 pi sobre 24, que es pi octavos. Cuando acá vale 2, es 5 pi sobre 24. Cuando acá vale 3,
Es 7 pi sobre 24. Cuando acá vale 4, 9 pi sobre 24, ¿no? Que es 3 pi octavos. Cuando acá vale 5, 11 pi sobre 24. No debe pasar de 12 pi sobre 24, ¿no? ¿Ya? Cuando acá vale 6, es 13 pi sobre 24, ya se pasó, ¿no? Pues solamente hasta 11 pi sobre 24. La suma. Acá no convenía simplificar porque todo sea sobre 24, ¿no? Sumamos todo y te va a salir 3 pi medios. La clave, la E. ¿Ya? Simplemente sumamos y saldría la E. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice, joven? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen preguntas o no? O por lo menos díganme si puedo continuar, jóvenes, a ver, por favor. ¿Podemos continuar o no? Joven. Ya. Continuamos, joven, continuamos. Esto también vino en un examen parcial. Ahí está. Ya, para que despierten, joven, porque creo que ustedes están emocionados viendo el partido, creo. Viendo ahí los comentarios. Ya. Trabajan todo eso. Esto viene en un parcial, miren, 2015-2. Vamos, estamos trabajando por 2 minutos. Vamos, joven.
Bien, ¿alguna respuesta, jóvenes? ¿Tienen una respuesta? Jóvenes. Bien, vamos a resolver mejor, jóvenes. Se están en otra, creo. A ver, dice acá, seno de x menos 15 grados sobre seno de x más 15 grados igual raíz de 3 sobre 3. Dar como respuesta la suma de las dos menores soluciones positivas. Bueno, igual hay que restringir, a pesar que es el seno, pero hay un denominador, ¿no? Debe ser distinto de cero. O sea que x más 15 grados distinto de capi, ¿no? Ahora vamos a reducir la ecuación. Seno de x menos 15 grados entre seno de x más 15 grados. Pueden ustedes aplicar la propiedad de proporciones, ¿no? Para tener suma y diferencia de seno, ¿no? Arriba sumo, numerador más denominador. Y abajo resto el denominador menos el numerador. En el segundo miembro hago lo mismo. Suma, ¿no? Numerador más denominador, que es 1 más raíz de 3, o raíz de 3 más 1, que es lo mismo. Y abajo resto el denominador menos el numerador, raíz de 3 menos 1. Ahí está. Esto fue, bien ser igual. 2 veces seno de la semisuma, coseno de la semidiferencia, ¿no? 2 seno de x por coseno de 15 grados, ¿no? Y acá es 2 coseno de x por seno de 15 grados, ¿cierto? Simplemente transformas o simplemente desarrollas. Esto desarrolla sen cos, cosen. Acá ven sen cos menos cosen. El cosen con menos cosen se cancela. Sen cos 2 veces sen cos. Abajo también seno de la suma y el seno de la diferencia. Sen cos menos sen cos se cancela. Cosen. Acá menos cosen con menos más cosen. 2 veces cosen. 2 y 2 se cancela. Tangente X, y acá sale cotangente de 15 grados. Y estos jóvenes, aquí es igual a. ¿Es conocido o no es conocido? Esto de acá. ¿Es conocido, jóvenes, sí o no? Si usted recuerda, este triángulo rectángulo notable de 15 y 75. Ahí está, 15 grados. 75 grados. Este era raíz de 6 menos raíz de 2. Entre raíz de 2 y raíz de 3 menos 1. Este era raíz de 6 más raíz de 2. Entre raíz de 2 y raíz de 3 más 1. Era 4. Entre raíz de 2, 2 raíz de 2. Ahí también. Esto es raíz de 3 más 1 entre raíz de 3 menos 1. ¿Qué cosa es? Cotangente de 15, ¿sí o no? Y coseno de 15, entre seno de 15, cotangente de 15 también, ¿no? Este que está acá es la cotangente de 15 grados. Y se cancela, 2 y 2 se cancela, tangente que se va a la 1, ¿no? Esta cotangente de 15, bueno, es lo mismo que la tangente de 75 grados. Y la tangente igual a cotangente, siempre y cuando los ambos son complementarios, son iguales, se cancelan, ¿no? Tangente que es igual a 1. Y llegamos a una ecuación trigonométrica elemental. Entonces, dice, dar como respuesta la suma de las dos menores soluciones positivas. La tangente de qué ángulo es igual a 1, pi cuartos. Y otro en el tercer cuadrante que es pi más pi cuarto, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería 45 grados, el otro 180 más 45 grados, 225. Y 225 grados más 45 grados es, ¿cuánto? 270, ¿no? 270 grados es decimales. ¿La clave? La E. La clave, la E. ¿Sí, joven? Ahí le dijo Aliaga. Muy bien, Aliaga. La E. ¿Sí? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Continuamos. 8.
Acá dice resolver la siguiente ecuación. A ver, Joel, voy a transformar esto, todo esto multiplica al 1. Ahí también. Todo este denominador, de hecho, que tiene que ser distinto de 0, ¿no? Coseno x más coseno 2x más coseno 3x más coseno 4x más coseno 5x diferente de 0, ¿no? ¿Ya? Como es una serie, como es una serie, no es una serie, son cinco términos. Seno de n, 5 por la razón que es x sobre 2, ¿no? Entre seno de la razón sobre 2. Coseno de el primer ángulo más el último ángulo sobre 2 sería 3x. El seno de 5x medios, entre seno de x medios por coseno de 3x. O sea, el seno de 5x medios es distinto de 0 y el coseno de 3x también es distinto de 0, ¿no? Debe ser diferente de 0. ¿Ya? Bien. Entonces, como el seno es 5x medios, es distinto de 0, 5x medios distinto de capi, y el 3x distinto no puede ser arriba, abajo, 2k más 1 por pi medios, diferente, ¿no? Lo cual quiere decir que x distinto de 2k pi sobre 5, y también distinto de 2k más 1 por pi sexto, ¿no? Ya esa es la restricción. Y esto también debe ser distinto de 0, pues, ¿no? Como está en un denominador, también, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, esto ya está acá, ¿no? Cuando K es múltiplo de 5, va a ser de la forma 2 capi. Bueno, ya hacemos la restricción. Él es una serie. Él es una serie. Igual a 1. Y esto se cancela. Se cancela, ¿no? Ya, se cancela y queda tangente de x igual a 1. ¿Cierto? La tangente de x igual a 1. Lo cual, jóvenes, lo cual es una ecuación trigonométrica elemental. Y ya llegamos al objetivo, ¿no? A la ecuación trigonométrica elemental. 3x igual k pi más pi cuartos. Ahí está, 3x igual k pi más pi cuartos. Entonces, x igual k pi tercios más pi doceavos. 4k más 1 por pi doceavos. Me están pidiendo el conjunto de solución, supuestamente, pues es resolver nada más, ¿no? Si tienes que resolver, es porque tienes que encontrar el conjunto de solución. Y ninguno de ellos tiene la restricción. No es de la forma de la restricción, ¿no? No tiene la forma de restricción. 4K más 1 por pi sobre 12, ¿no? A la C. Acá está, no está. No tiene la forma de la restricción, ¿no? Entonces, la C, la clave de la C. Fijo, ¿eh? Solamente era suma de senos, transformarlo por una serie, ¿no? Trigonométrico, la suma de coseno de la serie, ¿no? El primer factor se repite, ¿no? Pues se canceló. Ya solamente el seno de la semisuma y coseno de la semisuma abajo, ¿no? Listo. Sigamos. 9. Dice un problema de la quinta práctica del ciclo 2018-2. A ver, dice ahí. Indique la suma de soluciones de la ecuación. Esto que está acá, Joel, no es una ecuación trigonométrica, ¿no? Es trigonométrica, es algebraica, no es solución, no es una ecuación trigonométrica. Entonces, la única forma es intuir nomás, pues, ¿no? Acá grafico esto, que es la función coseno, y es una parábola, ¿no? A ver. Este valor absoluto de x está por gusto, ¿no? Porque como es argumento del coseno, puede ser x o puede ser menos x. Sea x o menos x, es lo mismo, pues, ¿no? Ya, el coseno x. Coseno x igual a x cuadrado. Esta es la gráfica de la función coseno y esta es una parábola. A ver, graficamos entonces la función coseno.
Y grafico la parábola. Acá, Joel, son simétricos. Acá hay un punto, una solución. Digamos que sea igual. Una solución, otra solución. Acá una solución, x sub 0. Acá sería menos x sub 0, ¿no? Menos x sub 0. No sabemos qué solución es, x sub 0. Como es simétrica, es función par, ambos son seres pares. Hay simetría respecto al eje y. Ya que es x sub 0, un punto. No sé qué solución es, pero acá va a ser el menos x sub 0. Y no necesito saber también porque me piden la suma, ¿no? Y la suma de soluciones sería 0, pues, ¿no? Es 0. ¿Ya? Es 0. Entonces la solución sería la C. ¿Sí? Muy bien, Andy. La C. De la clave de la C, ¿cierto? ¿Ya? O sea, no se puede usar los métodos que hemos visto, pues, ¿no? Porque no es una ecuación trigonométrica, pero lo puedo resolver, ¿no? En este caso sí, porque me piden la suma de soluciones. ¿De acuerdo? Y eso vino en una práctica. ¿Ya? Digamos. Diez. Dice, transforme y determine la solución de 0 a pi de esta ecuación trigonométrica. De como respuesta a la suma de soluciones. A ver. Ya, te toca a ti. Vamos, 2 minutos, joven, 2 minutos. Vamos, joven, todos trabajando.
Listo. ¿Qué tal fue? A ver, juez, vamos a hacerlo ya. Acá dice, ahí me da una solución, creo. La A dice Juan Pablo. Tangente 2x más tangente x igual 1 menos tangente 2x por tangente x. ¿Eso te parece una identidad o no? Si todo esto lo pasas a dividir, es una identidad, ¿no? Pero hay que restringir, pues, ¿no? Pero x no puede ser en este intervalo pi medios. 2x no puede ser pi medios, no se puede pi cuartos. 2x no puede ser 3 pi medios, no puede ser 3 pi cuartos. No, acá, miren, 2x no puede ser 3 pi medios. Entonces, x no puede ser 3 pi cuartos. Igual acá, ¿no? Y todo este producto no puede ser 1, entonces, ¿para qué pasa a dividir, no? Entonces, ahí está. 2x igual pi medios. 2x distinto de 3 pi medios. Y x distinto de pi medios. ¿Ya? Entonces, x no puede ser pi cuartos, 3 pi cuartos y pi medios. Acá, joder, si yo lo paso a dividir, pero siempre y cuando sea distinto de 0, por si acaso, ¿ya? Tendrías de suma de tangentes entre 1 menos el producto de tangentes. ¿De acuerdo? La tangente de 3x igual a 1. Entre 3x igual kpi más pi cuarto, porque el valor principal es igual a un arco cuya tangente vale 1. Sería pi cuarto, ¿no? Kpi más pi cuarto. X igual kpi tercios más pi doceavos. Entonces, la solución es que está entre 0 y pi. Cuando k vale 0, pi doceavos. Cuando k vale 1, 5 pi doceavos. Cuando k vale 2, 9 pi doceavos. Ninguna de esas es esta. Acá tercia. 3, tercia 4, 3 pi cuarto. Esta sí está acá. Y no puede ser esta, ¿no? Esta no puede ser porque es 3 pi cuarto, ¿no? Que está acá, en la restricción. ¿Cierto? Entonces, seguimos dando cuando k vale 4, o cuando k vale 3 por 4, 12, más 1, 13 pi doceavos, ya se pasó pi, ¿no? Se pasó. 3 pi doceavos y 5 pi doceavos. La suma 6 pi doceavos, que sería pi medios. La clave, la E. ¿Sí o no? La E. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuamos. 11 dice, da la ecuación trigonométrica 3 seno a la cuarta x más coseno a la cuarta x igual seno cuadrado 2x. Determine el conjunto de solución que satisface, ¿no? ¿No? Si además se cumple, dice que coseno 2x distinto de 0. A ver, joder. Acá, el seno del doble. El seno del doble, voy a desarrollar el seno del doble, que es 2 seno de x por coseno de x al cuadrado, 4 seno cuadrado x por coseno de cuadrado x. Ya, ahí está. Coseno de la cuarta, menos 4 seno cuadrado x por coseno de cuadrado x, más 3 seno de la cuarta x igual 0. Es una ecuación cuadrática. Hasta simple, coseno cuadrado, menos 3 seno cuadrado, menos seno cuadrado. Cuando te salen un aspa, queda así, coseno cuadrado x menos 3 seno cuadrado x, coseno cuadrado x menos seno cuadrado x igual 0. Acá, al igualar a 0, este es el coseno del doble, que es distinto de 0, dice, por la condición. O sea, no puede ser 0, ¿no? Según la condición, debe ser diferente de 0. Entonces, solamente de acá, tendría que coseno cuadrado x menos 3 seno cuadrado x igual 0. Acá lo desdoblo. Este sale el coseno del doble. Y esto saldría 2 seno cuadrado x, 1 menos coseno del doble. Por menos sería menos 1 más coseno del doble. ¿Sí? Coseno del 2x, coseno cuadrado x menos seno cuadrado x, coseno de 2x, menos. Y el 2 seno cuadrado x es 1 menos coseno del doble. Y ahí sale
Menos, bueno, más. Coseno 2x, 2 coseno 2x y menos 1 igual 0. Coseno 2x igual a 1 medio. El valor principal. ¿Cuál es el valor principal, Joel? El coseno de qué ángulo vale 1 medio. Un arco cuyo coseno vale 1 medio, pi tercio, ¿no? 60 grados. ¿Ya? Entonces 2x igual 2 capi más menos pi tercios. Con k entero. Entonces, x igual entre 2 capi más menos pi sextos. Capi más menos pi sextos, la c. Entonces la c. ¿De acuerdo? Ahí está, muy bien, Andy. La c. ¿Sí? Listo, joder. La última, a ver. Da la ecuación. Esta es la ecuación. Ya saben que aquí hay que restringir. El debe ser distinto de 2k más 1 por pi medios. 2x también distinto de 2k más 1 por pi medios. De acá al espejo, x distinto de 2k más 1 por pi cuarto es esto. ¿No? Y esto también. Ahora. 2 tangente de pi cuarto menos x igual 5 menos 4 tangente de 2x. Desarrollamos. 2 tangente de pi cuarto 1 menos tangente x sobre 1 más el producto tangente x por tangente de pi cuarto, ¿no? Que es lo mismo. 5 menos 4, tangente del doble. 2 tangente x sobre 1 menos tangente cuadrado de x. Entonces de acá factorizamos. ¿Ya? Se cancela 1 más tangente x. Lo cancelo más porque debe ser distinto de 0, ¿no? Cuando tú evalúas, sale una ecuación cuadrática en función de tangente. Y ahí esa ecuación cuadrática es esta. Y simplemente lo factorizas. Factorizamos. Salen estos factores. De ahí salen dos valores, 3 séptimos y menos 1. Esto debe ser igual una contradicción. Porque x distinto de 2k más 1 por pi cuarto, ¿no? Y ahí está 3pi cuarto donde la tangente vale menos 1, ¿no? Entonces solamente quedaría él. La tangente que anula 3 séptimos, uno en el primer cuadrante y otro en el tercer cuadrante. Ahí está. X1, X2. Entonces, dos soluciones en ese intervalo. Entonces, hay dos soluciones. ¿Sí, joven? Me están pidiendo el número de soluciones. Hay dos. Bien, joven. Ahí nos quedamos, joven. ¿Ya? Ahí tienen algunos problemas adicionales para que tú lo revises, ¿ya? Cuídense todos ustedes, joven. Que pase buen día, joven. Cuídense. Que llegan en Perú. Hasta luego. Cuídense todos ustedes.